Yeguarizo comen el pastito tierno en el bañado. Yeguarizo ñame, bucarandú. No le gusta chuchar. La oveja le ayuda a mantener más el pasto. Yeguarizo le encantan los pastitos hablando del bañado. Está preparada la trupilla. Ya, ¿no? Se fueron con su madre. Estaban curiosos. Estoy queriendo llegar a tu tramallo, saca tu pescado a este lado. Estamos aquí en el establecimiento Don Tomasito, aquí en los pagos de Sauce Corrientes, sur de la provincia de Corrientes, ya pegado casi a Entre Ríos. Estamos acá, vinimos a ver un campo, vinimos a ver la forestación que tienen implementando acá ya hace varios años. Estamos llegando aquí a la chacra, primera chacra. En realidad esta chacra tiene plantones jóvenes, tienen más o menos entre 5 y 7 años, según mi ojo, no sé, no conozco forestación, pero bueno, alguno ahí puede comentar si sabe algo. Tiene alrededor de 5, 7, capaz que más de eso no tiene. Estas son la nueva chacra, la última que hicieron, y tienen otras en otro estado que ya están más o menos con 20 años, le faltan unos muy poco para cortar, capaz que 5 a 10 años le falta, pero tienen diferentes tamaños o edades. Bueno, aquí estamos, mire, este es el eucalipto acá, implementado con ganadería. Acá está el eucalipto. Esta es la plantación nueva, ¿ves? Me voy a callar por si encontramos algún ciervo o algún bicho por acá. Este es el eucalipto. Eucalipto, ¿ves? Esto se come. Ahí tiene, clásico eucalipto. Es un árbol de origen australiano que se implementó acá en la provincia de Corrientes, en Uruguay. De crecimiento muy rápido, se usa para madera, eucalipto, para construcción. Hoy en día casi todo se construye con madera. En Argentina todavía construyen con ladrillos, pero casi todos lados están construyendo con Durlock, fibro fácil, contrachapado, madera. El mundo necesita madera. Y aquí están, ¿ves? Implementando. Estos son árboles nuevos, plantones nuevos. Ve que hay árboles chicos que están menos desarrollados y hay árboles más altos, ¿ves? Aquí vamos a mostrar. Aquí estamos andando entre los tutiaces, los amores secos y el tutichatá. Aquí vamos a ver si encontramos algún animal o algo para descubrir. Aquí estamos, ¿eh? Ve cómo se van poniendo un poco más grandes las plantas. Quiero encontrar un sendero, pero acá encuentro senderos que estamos rodeando. Yo no quiero rodearlo, quiero pasarlo por adentro. Quiero ir hacia donde están los árboles más altos para que vean la diferencia. Esta es la chacra que recién están implementando. Tiene alrededor, ya le digo, hay plantas de 5 años, 7 años, tal vez 10 años algunos.
No creo. Más adelante vamos a encontrar los árboles grandes ya. Bueno, acá me encontré con un bañado. Esto es bastante bajo, voy acá, el terreno. Bueno, me voy a embarrar. Andamos en posición acá. Ah, está. Ve que es todo pantano acá, todo bañado. Todo bajo bañado. Ahí está, ahora salimos a mala altura, ¿eh? Está un poco raro el campo en partes. Hay árboles que fallaron, hay árboles más retrasados, plantines. Y hay plantones ya instalados. Como lo ven. Esta parte que está bastante inundable, como que no se dio tanto. Más allá en la altura están mejor los árboles. Igual se las aguantan estos árboles. Como ustedes saben, en Australia el único animal que come este árbol es el... Es una planta muy tóxica. El único que come este árbol es el koala, ¿no? El koala. Aquí está la flor, miren. Aquí está la flor. Están las flores. Y estas son las semillas, ¿ves? Estas son las semillas. Ahí están. Se escucha una perdiz por ahí, ¿eh? Anda disparando la perdiz delante nuestro. Si ustedes ven todo lo que se ve más allá, ahí están los árboles grandes, grandes. Y aquí están las chacras nuevas recién implantadas. Vamos a hacer otro video entre los árboles más grandes. Koala no vamos a encontrar acá porque los koalas son todos australianos. Pero esta especie se trajo aquí, el eucalipto, para producción. De madera, a la vez que le da protección a los animales, las vacas con cría, le da sombra y le da abrigo para el invierno. Así que hacen plantaciones para un periodo largo y también tienen vacas para un periodo anual. Así que estas plantaciones, dentro de alrededor unos 20 años más, lo van a cortar todo y ahí después lo dejan crecer de nuevo otra vez, porque cortan de manera que quede el tocón. Así que, como ven, esto es una parte recién implantada y la parte más baja como que falló bastante. Hay planta seca, ¿ves? Como que las partes más bajas y hay plantas que están más atrasadas. Estas partes más debajo no entiendo nada, no soy perito ni soy ingeniero. Vine por primera vez acá. Ahí voló la perdiz que le dije. La encontré pero no la vi. La estaba escuchando que silbaba enojada, que se estaba por ir. Ve que ahí hay eucaliptos que no le gustó el barro. Se secaron, ¿ves? Viene el surco, pero no le gustó que tenga agua permanente así. Acá en la altura están mejores las plantas. A ver dónde puedo.